isn't the paddle, it's not the canoe. It isn't the river or skies that are blue. It isn't the love dreams that bring joy to you. It's the girl, oh, it's the girl. It isn't the Brooklyn that you always wandered to. It isn't the mountain flowers or the morning dew. It isn't the love nest that brings love to you. It's the girl that makes you happy, and it's the girl that makes you blue. So listen, voila, shout out loud. Ba ba da ba ba da ba da ba 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 da ba 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 ba. Estoy aquí en el canal de la ciudad haciendo Tipos de Minas, un programa donde hablamos de un tema en particular con diferentes tipos de mujeres. Y antes de arrancar el programa de hoy, que es muy especial, quiero contar una intimidad. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar de mi vida personal. Pero bueno, yo cuando era chiquita quise entrar al coro del colegio. Me copaba, me parecía canchero, cool. Y me fui a presentar, le dije al profesor, quiero estar en el coro. Me dijo, bueno, a ver, hace. Y yo hice. Me dijo, andate, no te quiero ver nunca más. Salí. No sabe lo que se perdió, porque yo ahora estoy en el auto, en la ducha. ¿Y sabes lo que canto? ¿Sabes lo que canto yo? Tipo, ponele. Nada es para siempre. Cante bien, ¿eh? Ojo, ojo. No se preocupen, porque acá, al lado mío, tenemos a tres de las mejores músicas de la Argentina. Y las presentamos de esta manera. La gran voz femenina del rock nacional, las mejores piernas que viste hasta acá, pinta, baila, actúa con mucho y super amor. Gracias por tu música genia del rock. Fanny Cantino, cantante, productora, música y compositora, viuda, hija, madre, folk y seductora del rock, pionera en el escenario, una guerrera, a todos y sin duda grosa musiquera. Es Mavi Díaz. Ella era psicóloga y la música la atrapó. Dejó la paz un rato para traernos su canción Tomate el palo, si no te gusta, porque acá llegó con sus rimas, nos seduce y bailamos sin control. Es Miss Bolivia. Hermosa presentación, me voy a ir con ellas. Estoy como nerviosa, emocionada. Hola, hola chicas, hola, hola. ¿Cómo andan? Bien, bien. Gracias por venir a todas. Gracias por invitarnos. Les quería preguntar, esto del coro del colegio, viste, a mí me bocharon, me rebotaron. No entendemos por qué. No sabemos por qué bien. No sabemos por qué. Pero, ¿ustedes estuvieron en los coros? ¿Vos también estuviste? A mí me echaron del coro por hablar. No, ¿qué no, claro? Tampoco lo podemos entender por qué. Y me decía la mina, pobre Miss Valerie, que era una divina, pero yo era soprano en ese momento. Después quedé medio... un tanquero, no me sale. Y entonces me decía, tú nunca... que vos tenés las canciones de los Beatles que cantás, porque éramos... ¡Aleluya! Cantábamos así como una especie de... Y no, es un desastre, cantar los Beatles tan mal no me fue, pero bueno, tenía razón que la voz como que estaba bueno por impostarla bien. Pero bueno, me echaba porque hablaba sin parar, tenía como compulsión al habla. Eso no se resolvió con los años, pero no importa no, porque... Bueno, un poquito sí. Ah, estás más tranquila. Sí. Que... poquito sí. A mí me sorprende mucho algo que aparece en todos los portales de Fabi, que todos los portales dicen una... mira, de hecho lo tengo escrito, pero no sé dónde. Ah, escucha, dice, pareciera que algún hechizo pudo dejar intacta a la niña que lleva adentro en ese cuerpo de mujer. Como que esa niña que fuiste sí. Está como... Sí, eso está bueno, ser niño, conservar el niño, ¿no? Está totalmente. Bueno, jugar, y eso te da un poquito de poderte tirar a la pileta y no tener tanto miedo, qué sé yo. No, y te da también una cosa muy querible. Cuando vos ves en un adulto un niño, lo hace adorable. Depende, si es tu marido, no. Ah. Claro. Todo depende. Es verdad. Miss Bolivia, así ella. Vos estabas en el coro también. Sí, estuve en el coro. Y después de adolescente también fui a un coro. Vivía en otro país, en Estados Unidos, y fui a un coro más de música religiosa negra. Wow, porque nevaba y me aburría, entonces hacía actividades extracurriculares. Y después en la infancia también fui al coro de las monjas y cantaba las voces de arriba. También después quedé más
fumador. Pero va cambiando la voz. Pero bueno, sí, claro. Creo que la infancia te marca mucho. No sé, ¿viste cuánto te dicen está bueno lo que haces? O, bah, creo que en todas las profesiones que pasa y usted ya desde chiquita les alababan la voz. Sí, yo cantaba de niña, ya cantaba. Rompía guitarras también. Ah, no lo puedo creer, mucho Porque no me gustaba no saber, una loca. ¿No? ¿En serio? Sí, no, dibujaba. ¡No me sale! ¡Pum! Sí, la ira viene de otra vida, no es de estar solo, ¿viste? Está bueno, es re tranquilizador cuando... No fue ni mi papá ni mi mamá, es de otra vida. Que en un punto claro. Te tranquilo, porque no hay culpa, ¿viste? Como que... Está bueno eso. ¿Entendieron? Y Fabi, sí, no, está bueno lo que decís. Y vos cantabas folclore de niña, yes. Tengo entendido. ¿Y cómo fue así el volantazo al rock? La primera mujer de mi papá, después de mamá, fue una azafata y me trajo Sgt. Pepper's a los 9 años. Claro. Dije, gracias. Y ahí encontré esos muchachos de Liverpool que me volaron la cabeza y ahí empecé con los Beatles. Nunca más paré, pero empecé con eso, ¿no? Bueno, en tu caso fue una de las primeras bandas femeninas, o bueno, yes. Una de las primeras, el caso de Mavi. Sí, sí, ¿y cómo es esto? Porque me gustaría desmistificar un poco esto de trabajar con otras mujeres en una banda. ¿Cómo a mí me encanta la convivencia? A mí me encanta tocar con mujeres. Encuentro que hay una mezcla de fragilidad y poderío que me resulta absolutamente deliciosa. Una buena bajista tiene, además del peso y de la, tiene algo femenino. O sea, a mí me gusta mucho tocar con mujeres. De hecho, tengo bandas de mujeres una tras otra. Claro. Quedaste con eso. Y la verdad es que desmintiendo absolutamente lo de que las mujeres no nos llevamos bien, yo creo que las mujeres armamos grandes equipos. Tenemos esa cosa medio de madre, de hermana, de cuidado, de asistencia a las 24 horas, que por ahí con los hombres no se da de esa manera. Y creo que es complementario a la música y a la vez hace que la música sea distinta. O sea, creo que yo con la folk, con mi banda ahora, somos una familia, pasamos muchas más horas, a veces uno pasa muchas más horas con su banda, a veces que con la propia Exacto. familia, y es una familia elegida también. Entonces creo que en nuestro caso, por lo menos, el convivir, el llevarnos muy bien, nos ha hecho que se refleja en la música. Eso, es verdad. Está bueno. Miss Bolivia, antes de seguir diciendo Miss Bolivia, porque va a quedar Paz. Como extraño, Paz, contanos, yo sé que el público se renueva, como dice Mirta. ¿Por qué Miss Bolivia? Bueno, cuando elegí el nombre para ponerle, para bautizar el proyecto, vivía en ese momento en la calle Bolivia, en el barrio de Paternal. Qué suerte que no vivía en Aristóbulo del Valle. Ni me sale. Pero Bolivia es mejor, tiene más punch. Sí, anecdóticamente el motivo es ese. Después fui resignificando a medida que pasó el tiempo. Sí, después me volví a hacer la pregunta y quizás sí, me hice una pregunta crítica sobre estos certámenes de belleza que son tan tóxicos para un sector muy vulnerable de nuestra comunidad, que son las jóvenes, ¿no? Con sus conceptos tóxicos sobre lo que es la belleza y sobre lo que es el talento, ¿no? Y te quería preguntar, hay algo que, una anécdota tuya que me copó, me la contaron, no la escuché ninguna parte, que vos querías dedicarte a la música, pasaste por otras, por otros laburos, y que te lo cruzaste a Pocho La Pantera en la calle, y Pocho te dijo, contá vos, ¿cómo fue esa situación? Bueno, no, en realidad yo estaba por la calle, ya estaba cantando, me dedicaba más amateurmente y lo vi pasar a Pocho y le dije, Pocho, te amo. Porque sabía que no me iba a dar mucha cabida, tenía que hacer una cosa bien corta a la bocha. Entonces, Pocho, te amo y yo rapeo. Le dije, y me dijo, a ver, querida, rapeá. Ay, mi amor. Muy buena. Y yo rapeé ahí en el barrio de Once, como... ¿Cómo le rapeaste? ¿Cómo? ¿Qué le dijiste, te acordás? Sí, le rapeé un pedazo de una canción que en ese momento estaba como incipiente y decía... Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, que dejo a Pocho meneando mondongo. ¡Esa! ¡Muy buena! Y Pocho me abrazó, me dio un beso y bueno, así fue que después a los 2 meses nos encontramos en un programa donde había 2 personas muy opuestas, supuestamente, como invitados, y uno era Pocho y otro era yo. Y nos quedamos hablando un montón y éramos re iguales, no éramos distintos. Y bueno, así fue que lo invité a mi disco, participó, vino y me dio también
muchas lecciones sobre la vida del músico. Ay, con qué carrera intriga. Larga. Ah, sí. Qué intriga. Qué bueno. No sé si en algún momento sí. las querés compartir. Sí, más que nada, o sea, si tuviera que resumir en una oración, es como me caigo y me levanto. Claro, perfecto, me gusta bueno. Y me parece que a todos les pasa, ¿no? Eso de que uno tiene diferentes etapas. Fabi, el rol de la mujer en el rock siempre fue medio que son muy pocas las que logran destacarse. Qué y los suerte nombres... que está Mavi, me va a ayudar, porque eso de que hay pocas mujeres en el rock, yo no sé por qué, y la verdad es que nunca lo entendí, ¿no? Porque siempre nos teorías... trataron bien. De alguna manera, no es que te querían zarrochar el piso los tipos, es más. Te querían garchar nada más, pero. Claro, te querían garchar y vos hacías como oso, ole, o te garchabas al que querías. Tampoco la más. Nunca tuvimos, ¿no? Porque yo me considero como que tenía mi talento, vos el tuyo, y acá la señorita también. Entonces, es como que yo no siento una resistencia del parte. El machismo creo que está en el periodismo, ¿sabes? Eso es. ¿Qué le parece a ustedes? Cierto, sí. Sí, a nosotros nos pasaba siempre decimos... Hay cada pelotudo, perdón. ¡Nombre! ¡Quiero nombre! No, nombre no voy a dar porque soy buena. Es verdad. Sí, cuando nosotras empezamos, no había... En la escena local no había mujeres, salvo las sex, que venían de las sex, Baby Quits. Las Baby pero Quits. Que venían más del mundo del teatro under. Sí. Las Baby Quits y las sex, que eran venían que antes eran las pesadas de la danza, y venían... Totalmente, me acuerdo todavía. Sí. Y venían como más de la escena underground del teatro, del varieté underground de esa época. Y de ahí venían como un poco punk, rock y tal. Y nosotros cuando, digamos que cuando tuvimos éxito, como lo que se entiende por éxito, que es vender muchos discos y tener mucha presencia. Ir a bailar y escuchar tu tema. Todo el tiempo. Sí. Entonces, siempre nos sentimos muy bienvenidas por la gente, por eso es lo que dice Fabio. O sea, sí había una resistencia del periodista, porque siempre, primero que no estaban acostumbrados a la alegría, que también era, si vos eras, tenías que ser serio. Y nosotros decíamos, ¿para qué se pintan tanto? ¿Por qué se ponen eso? ¿Para qué se peinan tanto? Mucho prejuicio. Claro, había como mucho prejuicio estético y parecía que si vos le dabas bola a la estética, no le dabas bola a la música. Claro, como si hubiese que elegir, ¿no? Exacto, hasta que venían a vernos se daban cuenta que había mucho trabajo, porque con las chicas éramos muy ensayadoras, todos los días ensayamos de 9 a 1, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, ensayamos las voces, y éramos muy... María Gabriela era súper estudiosa, siempre fuimos muy estudiosas y muy prolijitas, ¿no? Entonces, ibas a ver el show y no era que una cosa... le quitaba mérito a la total. Otra. Y eso no era bastante nuevo en la Argentina. Entonces, después, claro, empezaron las bandas a luquearse y qué sé yo. Entonces, y ahora hay una movida muy grande de bandas de mujeres que meten cosas muy teatrales y mucho humor, que es un poco como que ustedes abrieron ese camino que está sí, bueno. Totalmente. Yo creo que hay algo de la mujer en general que como somos sumamente sensibles y hay un momento que es muy terrible para todo artista, me parece que es ese momento previo a salir al escenario, a pelar. Y eso quizás las mujeres todavía nos cuesta más que al hombre, tal vez. No sé, nunca fui hombre, por ahora. Yo tampoco. Pero, pero ustedes, ¿cómo lo viven ese momento, el previo a salir a dar un concierto? Yo depende de la época que esté, depende. Pero... claro, porque hace 2 años me pasaba que lloraba en un momento y después ya me estoy como recomponiendo. ¿Llorabas antes de salir al escenario? Sí, me agarraron ataques rarísimos. Depende, porque otra época no. Es que es un momento porque por ahí fatal. Me chupaba una birra. Que ahora no chupaba. Claro. ¿Entendés? En momentos que por ahí tomabas algo. Una cosita. Como para... Ahora entiendo por qué tomas. Por eso, yo por épocas, pero en general me agarra un miedo. Estoy logrando ahora que no, pero después de años que estoy como mucha meditación, mucho... Igual yo creo que hay algo que es lo mismo que decíamos de la niñez, ¿no? Es, hay un niño que no debe morir y hay un miedo que no hay que perder, porque sí. Es ese respeto y es esa cosa que uno le hace sentir que está vivo y es esa adrenalina y esa cosa que te subís al escenario y pones un pie y te puede haber pasado la desgracia más grande de tu vida, que pensás que no tiene solución y te subís al escenario y te transformas en otra cosa. Sí. Y uno yo creo increíble. Que esa transformación y ese miedo es todo parte de un ritual que es el escenario que no se puede explicar con palabras. Si estás ahí arriba y no sé, y por ahí te pasó una cosa tremenda y estás ahí y la música te sube posee. La bilirrubina, por decir algo. No sé, exacto, te sube una energía increíble. Y eso no tiene comparación con nada. Sí, creo que es una de las cosas más placenteras y más hermosas y por las que uno sigue subiéndose a un escenario y pasando por todo eso cada vez, ¿no? La música es mi cura, absolutamente. Yo ya descubrí, antes me daba como fiaca, esa típica que uno no hace lo que le hace bien. Ahora estoy deprimida, dale, agarrá los auriculares, andate a dar una vuelta con la música y volvés otra. Y en el escenario, como no tenés opción, decís, no voy, no tenés que ir, mejor no voy, no. Y no podés bajarte.
Claro. Entonces, esa obligación es como hacer, ponele, es un horror lo que voy a decir, una hora de gimnasia. Como, porque por es lo supuesto. Mismo. Es con música. Y más. No, claro, cambia la energía más, totalmente. Y más, y mucho más. Chicas, vamos a estar hablando durante todo el programa de esto. Estamos con tres cantantes excepcionales. En un ratito seguimos con mucho más tipos de minas. Y yo quiero mi blazer porque estoy cagando de frío. Ay, bueno, chicas, paren, yo me estoy meando mal. Ahora vengo, perdón, perdón. Ustedes perdón, hacen pie, ustedes bueno, mean no todas las... Digo, ustedes duermen seguido toda la noche. Anuelita, viví en Pehuajó. Estoy practicando para el karaoke de hoy en la noche con las chicas. ¿No venís? Ale, ese tema no es de karaoke. Hay temas que son para karaoke. Ah, ¿no? Ah, no sabía. Desierto sin amor, Decae. O ¿qué es eso de andar dejando corazones rotos? Ay, mi vida, qué cosa de locos. ¿No, no hay una canción más cortita? Así se pide, Ale. Ah, perdón, o no Voyage, sabía. Voyage. Ah, esa me encanta. Es pero pará, si no sabes francés, mejor cantás la versión en español. Vuela, vuela, que está buenísima. Me encanta sé esa. Francés de karaoke, Ale. Ah, pronunciación, perdón, perdón. Oído. Okay. Bien, bien. Voyage, Voyage. Ay, oído, oído, oído. Mirá, con ese así. Voyage, voyage. ¿Ves? Como así, voyage. Ale, si vas a cantar bien, ponete una banda. ¿Mm? Bueno, es karaoke. No, ¿querés no, aprender? No, no. Bueno, entonces no jodas. Yo quiero ir al karaoke esta noche con las chicas. Para por algo favor. Muy importante que sí. Sos, si no sé. ¿Cómo calienta la voz? Ah, qué sé yo. Yo pensaba ir al bar, tomar una birra y subir al escenario. Me encanta, entonces es así. Bien, vamos. Para, ¿y cantamos algún tema juntos? Ay, dale, porfa, sí. Provócame. Sí, me encanta. ¿Y sabes la coreo? Más o menos. Es así. Dale, ponte va, acá. Provócame. Ya sé de lo que voy a hablar en el próximo bloque. Mujeres y karaoke. Y conquista mi amor. Y estamos acá con tres diosas de la música nacional hablando de yoga ashtanga. Porque las mujeres hablamos de todo, nos pasamos muchos datos. Ya tenemos el dato de la silla, de la ashtanga. ¿Qué silla. Más? Biomecánica. Biomecánica aplicada al movimiento. Sí, sí, la mujer yoga, le gusta pasar ayurveda. Datos. Ayurveda, quería hablar también. Después de eso. Porque yo hablo de lo que quieran, tantas yoga, cosas. Yoga, pita, pero estaba recién así en el estamos baño. Todas. Estamos tan mango. Sí, sí. Y se me ocurrió un ideón, así de creativa que soy. A ver. No, quería hablar, ¿fueron alguna vez? No, boludo, es lo que voy a preguntar. ¿Algún a un karaoke? Yo sí. Yo sí. Yo creo que lo vi de afuera. Sí, lo vi de afuera. Ah, no, sí. Ahora me acuerdo. Una vez. Una vez. ¿Cantaron? No, un karaoke. Me encantan. Yo quiero decir que soy súper hortera y que me gustan. ¿Súper? Súper. Me encantan las cosas quiche. Me encanta. Me encanta. Soy, no sé, no hay palabra para hortera en Argentina. ¿Ay, hortera? ¿Qué dato? Porque no es grasa, no es lo mismo que grasa. ¿Bizarra? Un poco, sí, soy muy bizarra. Pero me gusta de verdad, no es que me gusta porque es bizarro, me gusta en serio. A mí entonces, sí, se te ve un cuarto rosa con florcitas rosa, con bandejitas rosa, todo, por lo que no me dieron de chiquita, ahora me lo di. Todo rosa. A mí me gusta todo eso, entonces me gustan los karaokes. Y yo cuando daba clases en Madrid, trabajaba mucho con actores. Entrenaba actores, muchos más que cantantes, actores de musical y qué sé yo. Wow. Entonces, siempre los fines de año lo tomamos como un ritual y los llevaba a un karaoke. Los emborrachaba, bueno, se emborrachaban ellos solos, no necesitaban que yo les metiera el alcohol en el cuerpo. Ellos lo hacían por motu propio. Y después era como una liberación maravillosa, era como... Todos en pedo. Sí, todos en pedo y cantando muy lo que bueno. Fuera. Y eso lo empecé a usar todos los años como técnica también, ¿no? Como parte de un proceso. Porque era como el momento que se quitaban todo el prejuicio y todo el miedo y se me animaban a cantar y todo. Yo, por supuesto, hacía el ridículo más que ellos para dar el ejemplo. ¡Qué grosso! Y fue, me gustan los karaokes. ¿Y cantás? Ah, sí, y cantás. No, y aparte tengo las típicas canciones que nunca podría cantar en ningún otro escenario. Claro, ¿y qué te gusta cantar, por ejemplo? Michael Jackson, a full. Maniac, me encanta cantar. Porque esa fue la primera canción que grabé ¿cuál? Como cantante profesional de la película Flashdance. Ay, qué grosso. La canción Maniac de Michael Cimmero. Yo hice, escuchaste, es buenísima. En un disco de Pato C. Túnel del tiempo. En un disco de Pato C, que era un DJ que ahí de la época, que sacaba discos, que los grababa con músicos de acá, de versiones de temas en inglés que estaban de moda en las discos y eso. Entonces fue mi primer trabajo por el que me pagaron para grabar. Y canté una versión de Maniac. Entonces, esas ¿cuál canciones, es Maniac? No, es un Maniac, Maniac. La minita divina con un culto bien, con lo cosa que yo nunca lograré. Y hace muchas vueltas así en el suelo. La bailarina, todo top, todo si quieres bien. Yo puedo cantar Maniac y vos puedes hacer no, la vuelta acá. No, porque tendrás 10 kilos menos. Me encantaría ese yo estaba fascinada con todas soñamos con eso. Me sale todo, muchachos. El aparato que me pusieron. Ya lo resolveremos. Ahí, hay que bailar, hay que bailar. ¿Qué es esto? Maniac. ¡Ah! Hagamos la vuelta. Yo tiro la cadena y me cae la... Eso. En la silla. Parame la música. Ahí está. Mismo línea se fue. Fui a un karaoke
No, pero lo que sí hago, ahora descubrí que si te pones YouTube en tu casa con el... La compu, hay muchos archivos, entonces si a veces estoy deprimida, me pongo karaoke en el living. Y porque este amor es azul como el mar. Pimpinela, Valeria Lynch, Rafaela Carrá. Un montón de música que no llego a cantar nada, ¿eh? Es todo muy agudo, pero me encanta. El vecino le encanta, Chocho. Se copa. Oh. ¿Y qué les pasa, chicas, cuando entran a un lugar que les debe haber pasado millones de veces y está una música de ustedes? ¿Se hacen las boludas? ¿Se copan? ¿Qué reacción tienen generalmente? Yo me río. Cuando voy al supermercado... Y te la ponen a propósito. La cebolla y los rabanitos. Y medio me río y nadie me conoce porque no se imaginan que estoy ahí con la colita, ¿ves? Con las alpargatas. Y tardan, y mis amigas me dicen, yo me hago la pelotuda, miro, fijo la verdura, la fruta, el limón, el melón, no hay contact, por si acá. Pues me da como vergüenza, porque, ay, eso Fabi, sí, ¿qué voy a decir? Me da como fija acá. Claro, el contact es importante. Salgo corriendo con el changuito, rápidamente. ¿Pagás antes? Pago, ahí ya se dan cuenta todos. Sí. Se fue a la cantina y paso, ¡pum! Estoy vestida porque... Dios. ¿Ustedes, chicas? Es lindo, es bonito que pasen la música de uno en los lugares. A mí no me pasa mucho ahora con el folclore tanto, porque no es tan mainstream el folclore, pero sí con viudas. Pasaba. La primera vez que me acuerdo que escuché una canción nuestra, que recién salió nuestro primer disco en un colectivo, tenía muchas ganas de hacer la gente. ¡Claro! Pero no lo hice y estaba... ¡Ay, qué hermoso! Así, fue muy hermoso. Yo tenía 20 años también, éramos chiquitas. Jóvenes. Venía de la Escuela Nacional de Danzas y escuché por primera vez una canción. Escuché Estoy Tocando Fondo en el colectivo en el 142, no me acuerdo. Lástima que no estaba el Twitter para que pongas. No, ahí sí. Claro, ahí sí, al principio eso no sí. No lo voy después, a olvidar nunca. Sí, lindísimo es eso. ¿Vas a vos? Sí. Que ahora se está escuchando mucho tus temas en todas partes. Sí, donde me da un poco de vergüenza, en realidad. Si estoy en el boliche, me pasa que si me ve el DJ, a veces, como un gesto de bienvenida, te pasan tu tema y yo como me voy al baño al toque. Y después, bueno, la vergüenza empezó a ceder y me hice más la socióloga y me voy arriba y miro si la gente va a ir. ¡Muy buena! A ver, con un guardapolvo blanco. Muy buena. ¿Qué parte engancha más? Sí, digo, muy a ver, buena. Acá se cae el tema. Están hablando, mirando el centro. Una genia. Hermoso. Muy bueno, chicos, muy quiero bueno. que me cuenten un poco de cómo componen. Cada una, bueno, tendrá... Empiecen ellas, así no empiecen siempre hablar. Bueno, yo no tengo método ni fórmula, es bastante caótico el proceso creativo. En general, irrumpe, es algo como que si no le doy curso, moriré o me enfermaré, como necesito plasmarlo, por eso llega contenido, lo escribo. ¿Dónde lo escribís? En el celu o notas de voz a veces. O chucu, ¿no? Sí. Antes, cuando no existía el celu, me dejaba mensajes en mi propio contestador. Bueno. Me llamaba desde un público. No, cualquiera. Desde un público. Desde buenísimo. Un público me llamaba y me dejaba. Qué genia. Y si no, bueno, al revés a veces. No vienen las letras, sino que viene una música. Y como no manejo información armónica o no sé las notas, notas ni nada, me grabo tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan. Y después llego a mi casa y a veces tengo un vecino que sabe, entonces, o tengo un amigo y les digo, por favor, decime qué notas son estas, tan, ta, tan, ta, tan, y el chabón, bueno, esto es si, esto es do, así, y así anoto, pero no, el proceso creativo es bastante como caótico y caprichoso. No tengo... es doloroso que sea así, porque es muy caro energéticamente. Pero bueno, es lo que hay. Yo soy igual. Así que igual. Misma respuesta. Exacto. Mismo colegio. Mismo colegio, igual. Y sé un poquito más de notas, pero claro. No tanto. Pero Mavi se sabe, ¿no? Usted sabe. Yo sé notas. Ella estudió, porque vos sos hija de un... Sí, igual mi familia es toda música intuitiva. O sea, mi familia... Nadie sabía música, o sea, nadie tuvo una formación académica, digamos. La música estaba en mí desde siempre, y eso que yo compongo canciones desde que tengo 8 años, y las primeras canciones de mi vida se las compuse a Sandro.
Todas mis canciones. Para, quiero hacer un paréntesis con Sandro. Igual quiero decir nada más una frase que dijo Luciano Pavarotti. Dice, aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo. No. Eso decía, y sí, me sorprende porque no sé. Alguien que no sabe mucho de música pensaría... Que hay que estudiar muchísimo. Hay que estudiar, siempre está bueno. Hay que estudiar aunque no estudies música. Quiere decir, aunque no sepas solfear, hay que estudiar. O sea, hay que trabajar. Claro, o sea, estudiar no siempre quiere decir pararte frente a un cuaderno y solfear. Exacto. Eso no. Pero sí, nosotras que somos todas muy laburantes, claro, ¿no? En ese sentido. Y es como un entrenamiento casi deportivo, te diría. Si vos no cantás, cada vez cantás peor. Si vos no tocás, cada vez tocas peor. Y es un poco eso. Pero con respecto a la creatividad... me pasan de todo, un abanico también muy amplio. Si bien soy bastante ordenada, creo que la creatividad es caótica per se. Entonces, sí. A veces te agarra en un ascensor y te cae una canción que a veces, yo digo que a veces pasa por mí, que ni siquiera la hice yo. Y te viene entera como letra y música, que esos son milagros que suceden cada tanto. Y a veces es una búsqueda de un trabajo... como escalar una montaña, ¿no? Antes mencionabas a Sandro y me mató tu anécdota del día que conociste a Sandro. Me dio ternura. Quiero que la compartas si querés. Sí. Yo estaba enamorada de él, pero enamorada seriamente. Como vos de Pocho, más o menos. Después queremos el tuyo. Muy enamorada. Entonces, contame de y entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, mis papás se iban a tocar, mis hijos eran músicos, y se iban a tocar, entonces yo me pintaba con el maquillaje de mi mamá, me ponía Sandro de América, que era mi disco favorito, y lloraba y me encantaba ver cómo se me corría el rímel. Ah, están de ahí, una actriz. Así tipo Alice Cooper y Drama Queen, así mirándome, llorar. Muy bueno. Gracias, acá. Lloraba y me encantaba. Entonces, un día yo debuté como cantante en una peña infantil de folclore que había, se llamaba El Palo Borracho, y que... por la noche tocaban los mayores y los domingos por la tarde tocábamos los niños. Oh. Yo tenía 8 años y entonces un día mi papá lo trajo a Sandro. No. Y yo estaba cantando. Yo hacía canciones para él, que eran iguales a las de él, pero de mí hacia él. ¿Qué? Sin rumbo, tu amor, corre hacia mí. Bueno, o sea, yo hacía todas, y hacía era tipo una canción por día en mi cuaderno. Entonces yo cantaba esas mis canciones. Así como una especie de Tracy Chapman, así, dark. Era un bajón toda la canción. Y él entra por la puerta y yo me quedo sin habla por completo porque no pude... No, me quedé así, literal, o sea, que me tuve que ir al baño. Creo que devolví todo, mi mamá me tuvo que sacar toda pálida, mi mamá limpiaba acá. Y no le pude hablar, o sea, él a un cielo en así... En este palpitar me entró. Sí, me hablaba, para mí era todo... Y me sentó así como en su regazo y yo estaba... Y salí en la foto así, tengo una foto y estoy así. Una foto, pero porque no podía creerlo, pero es como, no sé, o sea, era mi ídolo máximo. Y después, muchos años más tarde, una vez que fuimos con viudas a Chile, él estaba en el lobby del hotel y me mandó a buscar por Anderley, que era su coautor y manager. Dijo, ¿quién es Mavi? Dijo, ¿no soy yo? No, el manager. Y bajamos así las escaleras con viudas y él estaba así con su camisa desabrochada hasta acá y un whisky, un anillo así, una barra. Y fuimos y nos tiramos encima. Todas. Chupateamos todo y él está encantado, es un genio total. Así que esa es mi historia de amor con Sandro. El máximo. Chicas, recién hablábamos de inspiración y hay otra frase que me gustó, la voy a leer. que dice Cole Porter. Compositor estadounidense, ¿lo conocen? No. Sí, claro. Ella es la traga del grupo. Grandes compositores. Tuve padres muy comprensivos, ella. Claro, pero viste que está la inspiración que te cae, no sé, cuando te estás duchando, cuando estás en el colectivo, o vayas a saber dónde. Y este hombre dijo, mi única fuente de inspiración es una llamada telefónica de un productor. Y quería charlar de eso porque, viste que a veces pasa que vos tenés una fecha para entregar algo y decís, no me sale nada, no me sale. Y de repente como que hay veces que la presión te hace... Bueno, nada, quizás editamos esta pregunta. Está bien. Soy medio hija del rigor. Soy una cosa rarísima. No sé, me voy reinventando. Pero si me pones un poco de cosas, si no me quedo como... Me quedo así, mirando tele, mirando las hojitas. Y también desde los 8 años que canto y que es como muy normal esto. Entonces, por ahí es una etapa donde... por ahí grabo me gusta mucho, ¿sabes cuándo componer? Cuando hay otro que toca, por ejemplo, con Charlie me pasó. Que él tocaba, era como una competencia. Y yo no sabía que podía cantar así, hasta que él empezó a tocar y yo cantaba y se iba a lugares armónicos re locos y yo lo seguía. Entonces ahí me di cuenta que tenía como un mini don con ir al... Totalmente intuitivo. Y si toca otro es mejor.
Ahora, tiene que tocar grosso. Claro. Cualquier claro. cosa no me toques. Pero yo con la guitarrita hago... No sé, ¿cuál era la pregunta? No, pero igual no, estoy bien. Igual estoy no, respondiendo que... varias preguntas. Está buenísimo bien. La anécdota no, de Charlie Garpa, lo loco. No, pero lo que sí es importante que ¿sabes qué, Fabi? Que a veces te sirve esto de el 3 de julio el que entregar sí. el disco. Ah, sí, eso, me olvidé. Y me tengo que sentar, empezar a zapar y a tocar algo y salen cosas. Es como que te... Soy un poquito vaga. No es vaga, Fabi, ¿sabes? Es que no, que todo el mundo como si necesita... Vaga, como que no tengo método, es medio vaguencia. No hubieses hecho igual, la carrera que hiciste si fueses vaga. Y no me vuelvas a discutir. Sí, y hablando de esto... Yo creo que fue porque estaba jugando la niña y que le hizo bien. Porque el juego sin obsesión está bueno. La obsesión la tenían los hombres. Claro. Ahora ya no, hace 4 años que estoy sola, así que voy. Pero cuando uno no tiene puesta la obsesión en algo creativo, sale solo. Si uno es creativo de entrada. Claro. ¿No? Y cuando estás así como mirando el hit, lo no sé qué, ahí no sale, es un plomo. Sí. Chicas, y antes de irnos al segundo cart del programa, quiero hacerles preguntas breves desmistificando un poco el rock. ¿El qué? El rock. No, viste que está toda la... Son 3 o 4 preguntitas. Hay, ¿viste el mundo de las groupies? Que debe... Bueno, está en todos los... Las mujeres no padecemos de ese mal. No, eso quería preguntarles. Bueno, tenemos psychos. Cuando una fan es fan de otra mujer, es psycho generalmente. Yo tuve varias psychos, stalkers y peligrosas y tal. Sí. ¿Quieres contar algo? No. ¿Fabi? Yo puede ser, pero no estoy más en la luna, ¿viste? Pero ahora que me decís, puede ser. Me han pasado, por ahí con gente que laburaba conmigo también, de todo un poco. Se van transformando, al principio está todo bien y de golpe es como, oh. Te admiro un montón, te admiro muchísimo. Yo en realidad traigo a trabajar conmigo, en una época era cualquiera. Estaba en la disco y contrataba a todo el mundo yo. Sí, vos tenías así como una granjita para fans. ¿No? Con salida laboral. Vos tuviste una época una granjita para fans con salida laboral, ella les daba laburo, los cuidaba. Es verdad, yo son me acuerdo. Re talentosa. Le mandaba todos los teléfonos a Fena, que me lo acabo de encontrar. Yo estuve anoche con Fabi, estuviste anoche con Fabi, no al lugar, porque no era el papelón lo mío. Pero igual hacía todo, cuando me despertaba hacía todo. Bueno, nada, me fui de tema de nuevo, perdón. Miss Bolivia, groupies, fans. Sí, hay... A veces hay chicas como un poco enamoradas. Uh-huh. Se enamora la chica. Corpiño, bombacha. Sí. Ah, vamos, a mí no me tiran corpiño, bombacha. No. Muy bien. Pero bueno, sí, como enamoradas desde ahí, hay bastantes, o por Facebook o en los shows. Me pasa, bueno, tengo estos tatuajes que dice calma, respira. Oh, y bien, me vendí. El otro día contaba, pues me mandan, ahí, no sé, miraba y había como 7 chicas que tenían los mismos tatuajes. ¡Qué por miedo! Ahí yo tipo, king, pero ahí da miedo. Che, y este mundo, yo creo que es cierto, pero quiero que me lo contesten ustedes. Esto, que lo veo más del rockero, varón, pero no sé, esto de esas 3 del público, tráemelas al camarín. Bueno. Nosotras hacíamos eso con las viudas. ¿Qué hacían? ¿Qué? Tráeme a ese. ¿En serio? Mirá, pero voy a contar una cosa. Ah, vos sos más Lucky Bambi. Sí, éramos muy jóvenes. Pero, porque nosotras muchas veces nos pasaba en los 80, y Fabi sabe mucho de esto, que también pasa, te escupían. Por ejemplo, vos ibas a tocar. Sí, era una forma de cariño. Sí, sí, un cariño de medio punk. Y era entre, te quiero ver, Charlie, no puedo, pero tampoco quiero que estés ahí, pero a la vez no te vayas, te voy a escupir toda la noche. Totalmente. Era esa combinación. Depende del público, te ponían con los violadores o con los... Exacto, porque vos ibas a un festival de rock y ponían que yo, varón rojo, las viudas, los violadores. ¿Quién programaba, viste? Bueno. Era eso. Hijo de puta. Bueno, en fin. Pero te ponían y vos a las 4 de la tarde, sol, todas así, escupida. Bueno, la cuestión es que... No sé por qué está contando las escupidas. Gasa escupida, básicamente. ¿Cuál era la pregunta? No, de cuando vos elegís del público. Ah, entonces, muchas veces teníamos nuestros... muchachos, seguridad. Entonces decían, y por ahí enganchabas a uno que lo veías que escupía con una... ¿Dónde saca tanta saliva este hijo de puta? Y decía, ese lo quiero en el camarín. Entonces, lo traían. Ah, tres o cuatro, sí, lo iban los pibes. ¿Y qué hacían ustedes? A ver, escupime ahora. ¡Ah! ¡Tres! Así está. ¡Ah, hacían otra cosa! No para otra cosa. A ver, dale. Y en esa época sí que no había para filmarlos como hay ahora, que los filmás y lo prendés fuego. Pero era nuestra pequeña venganza. O sea, ganamos 6 o 7 y nos llevamos a caminar. ¡No, en serio! Yo le digo, porque una vez en... Siempre es en el Chateau. Siempre es en Córdoba, en la Córdoba, falda. Córdoba, la falda era terrible. A mí me pusieron con... No sé quién era, pero era así, un de nuevo, Fabio Cantilo y no sé quién es. Todos dar. Y yo, por supuesto. Un vestido... Me acuerdo que está en Sadaica, ahora un vestido en rojo de gasas
con la botita, con la camperita, pero el rojo de gasa, todo escupido. Era como una especie de moco eterno. Y yo iba de bronca, me quedaba así. Y una vez empezaron a tirar botellas, y yo me pongo como loquita, dale, tirá. Y se tiraban al público, entre mi novio, que en ese momento trabajaba conmigo, y se tiraban como a pelearse. Era como, toda mi banda me di vuelta, estaban todos atrás. Y yo adelante, ¿viste? Toda escupida. Un horror. Me podrían haber matado. Porque a mí una vez me tiraron una botella y me quise hacer la Nina Hagen, que la había acababa de ver, que ella se hacía, le escupían y ella hacía. Y se chupaba. Yo me quise hacer la Nina Hagen, pero no, con las escupidas. Me tiraron una botella y hice así y tenía, supongo que... Meo. Exacto. Y me electrocuté. ¡No! En el escenario, así. Ah, fue muy lo más punk que hice. Me hice con la vida. Dice así y seguí cantando. No, ahora estaría filmado. Ya viste que no hay nada filmado de eso porque no había cámaras. Chicas, quiero hablar un segundo del tema outfit femenino. Uh-huh. Mirá cómo te salto del meo al outfit. Me gusta que saques. Así somos. ¿Cómo eligen ustedes lo que se van a poner? Porque en el hombre siempre es más relajado ese tema. Pero la mujer como que tiene que tomar más decisiones, el peinado, el maquillaje, el... ¿Cómo es en la vida del rock y el glamour, look? No sé cómo llamarlo. Yo, una de las funciones que tengo en Miss Bolivia, soy la cantante y soy la vestuarista, mía y de la banda, ¿no? Entonces, me tomo en serio el tema del outfit. Para mí, vestirse es comunicar. Entonces, es muy importante lo que... Así decida ponerme un jean, es por algo, ¿no? Mm. Todo lo pienso, para mí es un arte también el tema del luqueo. Entonces, me voy a ferias, me voy a 11, tengo los diseñadores que me aguantan y me dan un montón de ropa y me fascina. Y al principio me lo tomaba, pero no será una frivolidad, yo acá pensando en el top. Pero en realidad no, es parte de... Es como, ¿qué canciones voy a cantar? ¿Qué me voy a poner? Claro. ¿Cómo me voy a maquillar? Hoy veía un video en YouTube de Nina Hagen que tenía los aros de chupete. Tenía muy dos bueno. chupetes de aros y era espectacular. Y no te... Claro, es como que eso también es muy impactante musicalmente. Sí, está bueno. Para mí es importante el look. Si bien a veces me olvido... Es muy bueno. De lo que digo. No, me olvido de la ropa, de ponerme ropa, porque a veces me olvido, ¿viste? Como que. Hago... Sí, estás con la cabeza de sí, otra cosa. Sí, hago de todo, entonces. Fui en pelota, me olvidé, boludo. Digo que a veces estoy. Voy a tocar así, dale, Fabi, ponete algo. A veces tengo muchas ganas de ponerme de todo y si no están las lentejuelas me mato, o si no, a veces me pongo shortcito. O sea, paso de la lentejuela al short. Solo siete continuidad. Sí, no se sabe bien. Pero para mí, cuando veo una mina llena de lentejuelas en el escenario, digo, ¿por qué no me viste claro, así? Eso claro, eso tengo que usar. Chicas, otro tema, y antes de irnos al próximo corte, ¿viste que hay una cosa, yo no sé cómo la viven ustedes, de el músico y la edad? Que en un hombre, o más que nada el rockstar, si se habla... No. ¿Viste que el tipo tiene 84 años y sigue pistoleando a lo loco? Y nosotras. ¿Cómo le pega a la mujer? Peor que al hombre. Es un patrón que acabo de preguntar. Peor que al hombre en todos los aspectos de la vida. Porque vos, por ejemplo, ves a los Rollins que tienen... Por favor. 277 años, y hay que hacer la prueba del carbono 14, y se garchan a unas que tienen 16. Si lo hacemos nosotras es que le estás pagando. No te dan bola. Que hermoso, es cierto. Que si hay que pagar, se paga. Pero... O no, chicas, si hay que pagar, se paga. ¿Por qué hay que comer carne de segunda? No. ¿Verdad? Entonces, yo tampoco, pero estoy pensando. Estoy ahorrando. Bueno, un plan de jubilación. Sí, sí, después. ¿Cómo fue? Es un plan rombo, hacemos ahí. Okay. Bueno, eso. Hay mucha desventaja con eso. O sea, que ya las chicas tenemos... Igual hay mujeres igual está el Botox y el como nosotras dos. Por supuesto. Incombustibles me encantó. Incombustibles me encanta. Me encantó. Bueno, un espectáculo juntas. Un espectáculo las incombustibles. Uy, se pudre todo. Dale. Se incendia el teatro la primera. Pero ponete ropa, por favor, para venir ese día. No, escúchame, ahora no puedo. No, escúchame con esto. No, yo últimamente con mi nueva filosofía de vida, que hago mucha meditación y todo eso. Hace mucho que arrancaste igual con sí. Sí. No, igual digamos que estoy cada vez mejor. Entonces ya me acepto, ¿viste? Bueno, las arruguitas, las cosas. Me gustan mucho también los videos. Me meto en los videos, en todo me meto, ¿no? Y ya está.
por ahí recién les pedía que me iluminen un poquito, pero como que cada vez trato de buscar como la cosa de buena onda. Mm. Lo que se tiene que hacer le pongo, ¿viste? Onda. Pero es como aceptación, ¿no? Claro, no perder energía en eso, no, porque no vas a perder siempre. Sí, si te no estoy a favor de las operaciones. Pero... todas. Ahora, si no hay más remedio y si tengo plata, bueno, qué sé yo, algo me haría. Pero todavía no me hice nada. O sea que... Y estás divina, escúchame. Bueno, chicos, vamos a ir a otro corte de tipos de minas y en un ratito no se pierdan porque quedan cosas geniales. Te quise tanto que pude entregarte enterita mi alma. Una vida no alcanza, no quiero perder la esperanza de andar por el mundo gritando por ti. ¡Gracias, Argentina! El 7 en Perú, el 8 en Venezuela, el 4 en Puerto Rico, el 6 en Dinamarca, el 8 en Yucatán. Me encanta cantar, en la ducha me encanta. Me gusta mucho también transformar todas las canciones en canciones de cancha. Te quise tanto que pude entregarte enterita, mi alma. ¡Vamos, cante, loco! ¡Te quise tanto! Otro lugar que está buenísimo para cantar es el auto. Ahí es un lugar donde podés liberarte, podés llorar todo lo que quieras. ¡Una! No alcanza y yo quiero tener la esperanza de andar por el mundo jugando por ti. Basta de tocar bocina, estoy cantando. De andar por el mundo. Dalia, por favor, se están quejando los vecinos, Dalia. ¿Pero por qué? No saben apreciar mi voz. Bueno, les canto otra. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Bueno, se rayó el CD. Viste que se raya siempre. ¡Ay, vale! Hablemos de eso en vivo. La felicidad, dejamos con las chicas hablando de... Fabi, contá, el proyecto que estamos armando. Sí. Yo te veo, y a ella, por supuesto, si quiere, la invitamos a hacer una comedia. Dale. Directamente. Dale. Fabi y yo, y después convocamos lo que sea. Bueno, chicas, antes de terminar con el tercer bloque, falta igual, voy a hacer un ping-pong que hasta ahora, les ofrezco un desafío, hasta ahora nadie en este programa logró que sea realmente un ping-pong porque todas se explayaron las respuestas. Hay que ver si tienen capacidad de respuestas es cortas. Es de una palabra la ¿Puedo respuesta? No estar en el equipo de Fabiana? Te voy a sorprender, mala. Tienen que concentrarse y ser bien precisos en la respuesta. Canción preferida para cantar, Fabi Cantilo. Mavi Díaz. Bella y labio de Aretha Franklin. Hijas de La soledad de la Bersuit. Ay, muy bien. Perdiste tu turno. Aparte, canción quedé... que siempre... Claro, poco no puede la tipa. Canción que siempre Fabi Cantilo te piden que cante en los recitales. Mi enfermedad. Eso es facilísimo. Mavi. Estoy tocando fondo. Tómate el palo. Ah. Chicas, canción que no quieren cantar más porque están hinchadas las bolas. Mi enfermedad. Estoy tocando fondo. Tómate el palo. Cantante nuevo, artista nuevo que están escuchando ahora. Y dice, ya, mira que viene este pibe. Amiga Agus Leoni, aviso. Agus Leoni. Yo empecé hace un par de años con Lisandro Estimuño, pero no es tan nuevo. Y me produjo mi... Bien, no tenía que hablar. Estamos logrando. Ahora Amel y Benito Cerati. Ay, qué lindo. Sofía Viola. Sofía Viola. Sofía Viola, sí. Ahí la voy a googlear. Está saliendo con un amigo mío, con Ezequiel. Sí, con el S. Sí. Chicas, ¿tocaron la vía pública la gorra alguna vez? Esta da para anécdota, pero... Te digo, porque por ahí lo dice y no me acuerdo. Bobby. Toqué en el subte como protesta el día que subió el boleto. ¡Grosa! Hermoso. Bien. Yo soy fan de... somos fans. Sí. Hagamos el... Te voy a tirar corpiños. Club mutuo. Sí, totalmente. Me gusta. Les voy a pedir Socorros amistad. Socorros mutuos. Dale. ¿Lugar más raro en el que tocaron, Mavi? En Malabo, Guinea Ecuatorial, para Cooperación Española, en un evento que no había luces, por ejemplo. Y dijimos, como no sonrían, no vamos a ver si hay público o no, porque no había nada. Y las personas nunca habían visto un recital de rock. Eso fue muy increíble. En Malmo, en Suecia, wow. Y se sabían los temas y los cantaban con mala fonética. No, genia, total. No, bueno. Yo ahora que fui a España, en el Hard Rock de Ibiza,
tristísimo, con luz de pizzería. Había cuatro alemanes caminando así como quien era yo y dos señoras grandes cantando mis temas. Pero lo hice. Vamos. Chicas, y para terminar, ¿les queda pendiente grabar con alguien un tema? Uy, sí. ¿O ya hicieron todo lo que querían? No. Stevie Wonder. Bien. Sí, Stevie, Aretha. Bueno, tengo unos cuantos ahí en la lista. Yo, sí, tengo infinidad. No sé qué podría decir con Drexler. ¡Eso! Ah, bien lindo, Drexler. Ahí está, ahora el momento baba del programa. ¡Ay, Drexler! Chicas, les agradezco infinitamente. Quiero que me cuenten un poco lo que están haciendo ahora, con qué si están por lanzar algún disco, sé, en el caso de, en tu caso. Ajá. Contame. La Folkis, nuevo disco, todo sí, que lleva un año en el freezer, porque lo terminamos de grabar en diciembre del 2013, pero ya sale en estos días y es un disco hermoso, que trae muchas cosas de nuestros viajes por el mundo y muchas perfumes de otras músicas que trajimos del mundo. Yo voy atrás de Mavi después. Contame. Va a venir una amiga la semana que viene. Totalmente. Y pasamos los porque dale. Ahora que soy independiente. Contame, justamente. Y aparte tenés acá algo para leer. El primero digo que es mi primer disco independiente. Que es gracias, hermoso. Gracias Sony, gracias Warner, gracias The Disc, pero esta vez quise probar, es carísimo, pero mejor. Bárbara Márquez, señoras, hizo la tapa. Mostrá bien ahí, mirá. Ese arte de tapa que bueno, está bueno, y acá y adentro hay unas tarjetas que tienen atrás todos los temas y son... tiene que ver con la geometría sagrada, porque a mí me gusta mucho todo ese tema de la metafísica y todo. Y bueno, y nada. ¡Ay, qué lindo! Y salió el otro día, me lo entregaron el otro día, se llama Super Amor, todos temas míos, producido por Lisandro Aristimuño. Incursiono en cosas que no me dejaban antes, digamos, que las tenía que pelear, por ejemplo, folclore y temas más extraños que no son buscando el hit. Claro. Porque yo vengo de tu época también, de que no hacíamos todo por diversión. Totalmente. Y empezó con la buscando el hit y el rock es un negocio y al final es como que siempre fui como... Parece que no, pero siempre fui como rebelde con eso, ¿viste? Pasa que, no sé qué pasó, me hice famosa con mi enfermedad, no sé bien qué pasó. Y que soy una chica punk también y rebelde, así que quería decir eso. Muy bien, excelente. Y la señora. Tengo entendido que se puede adquirir en fabianacantilo.tiendanube.com, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, espero. Miss Bolivia. Yo estoy lanzando un nuevo videoclip que se llama Bien Warrior, es un musical obrero de mujeres obreras que con coreografías vencen el abuso de autoridad institucional, que sale ahora, la semana próxima. Y bueno, después sí, también tendremos antes de fin de año una gira por Europa del Norte y otra por México. Así que contenta y agradecida. Qué lindo. Bueno, chicas, me alegra muchísimo todo lo que me cuentan. Les deseo lo mejor, sí, unos regalos de Vados de Lisen, que es Bijou, muy lindo, si me lo quieren mostrar. Sí, los vamos a mostrar. Es para Paz. Y este para Fabi Cantilo. Bueno, son los regalos que les damos siempre, pero todavía falta el momento más grosso de este programa. Hay una sorpresa muy importante. También le queremos agradecer a Mimicha y a Estirpe de Cocina y Parrilla de Villa Urquiza, que nos alimentó muy rico. En un ratito no se muevan porque este programa va a terminar de una manera muy especial. ¡Ay, qué lindo! Programón hoy de Tipos de Minas, el orgullo. Y como les adelantaba el bloque anterior, tenemos un cierre muy especial. Ahí está Agus Leoni preparada con su guitarrita hermosa. Y a ver, ¿qué tenemos del otro lado? Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo
algo ocurrirá. Tengo la sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre, nada es para siempre. Siempre. Si tu risa escapó, si no escuchas mi voz, sabes, nada es para siempre. Todo vuelve a mí una vez más. Todo vuelve a mí una vez más. Una vez más. Decime que sí, por favor. ¿Te perdiste algo? ¿Querés ver algún otro programa? Te tenés que suscribir al canal de YouTube del Canal de la Ciudad y ahí podés ver este programa y todos los otros.